¿Cómo estás? Micro. Ea, gracias. Cuidado con la mandolina. Cuidado, cuidado. Ay, oye, qué emocionante. Muchachos, muchas gracias. Oigan, a todos, de verdad. Es un privilegio estar aquí a tan pocos centímetros y estar viendo toda la pasión que le imprime Rodrigo de la Cadena. No es que se siente, de verdad. Y además, ¿sabes qué me fascina? ¿No te encanta, Rocha, cómo también dirige a los músicos? Canta, pero todos, toca. Yo creo que un aplauso dirige fuerte para todos los músicos. Patricia, Héctor, David, Cabezón, Mauricio, Toño. Sí, además, todos son buenos alumnos míos, de mis talleres musicales, desde hace rato. Oye, Rodrigo, qué orgullo tan grande que ahora ya vayas a hacer 2 días en el Teatro de la Ciudad, 21 y 22 de febrero. Ya no es solamente una función, son 2 días. Y esto habla, como decíamos, de un crecimiento muy perseverante, pero al mismo tiempo muy emocionante en tu carrera. ¿Qué significa para ti en lo personal este teatro entrañabilísimo de la ciudad? Bueno, en primer término, muchas gracias, buenas noches, buenos días. Y yo quiero decirte, Ricardo, que sin el apoyo de Animal Nocturno, yo creo que definitivamente pues el público no conocería gran parte del trabajo que todos nosotros hemos venido desarrollando. Y es muy importante la labor que vamos a hacer en el Teatro de la Ciudad este próximo 21 y 22 de febrero, porque nos vamos a presentar. Están muy a tiempo, ¿eh? Es un invento nuevo de un hombre que tú conoces y que yo admiro y que yo siempre admiraré por los siglos de los siglos, que se llama Armando Manzanero. Nada, y es un, nada menos. Es un disco que él produce, en donde yo soy la imagen de este concepto que se llama Un Loco Como Yo, como el que ves ahorita. ¿Será este que tengo de casualidad aquí? Aquí lo tienes, mírame, ahí está. Mira lo que hermoso se ve. Fíjense, lo mejor de Rodrigo de la Cadena, lo que ya le conocemos, y aparte la presentación de este disco, ¿no? Y aparte, digo, no nada más compone y toca y dirige a sus músicos, además va a presentar un poemario de su autoría que se llama La Locura Tiene Nombre. Así que bueno, habrá muchos motivos para estar allí y para festejar contigo este nuevo momento tan importante. No se lo pierda, de verdad, por favor. Ahí los espero, porque además vamos a presentar parte de una orquesta. Vamos a hacer, obviamente, el maestro Manzanero, canciones suyas, estrenos, pero es un nuevo sonido del bolero. Es un reestreno de lo que el bolero fue y seguirá siendo, pero ahora con un vestido distinto, un neobolero, llamémosle así. Una fusión. Pues a de manera ritmos de invitación, un loco como yo, ¿sale? Loco como yo, pues de vamos. Armando Manzanero. Vamos a hacerlo. ¡Felicidades! ¿Cómo no? Con muchas gracias. Gracias. Gracias.